Rock Asylum. Se viene Rata Blanca. Cuando nos encontramos aquí con la gente que estuvo presente en el concierto de Thrash Metal y también en el concierto de Rata Blanca, pero hay mucha gente que vino nada más para el tema de Rata Blanca. Veo mucha gente de Rata Blanca, muy fan. Tú también eres fan de Rata Blanca. También te gusta Van Halen, acaba de mencionar a Van Halen. Van Halen, yo sé que está allá arriba. Cuéntenos, ¿qué les quedaron a deber? ¿O estuvieron contentos con todo lo que hubo? Nos quedó de ver un poquito el lugar, el eco, no hay buen sonido. Al final tocaron muy poco porque bueno, hay poca gente y nosotros venimos de otro estado y ¿no? Así que todo esperamos bien, un poquito de Guerrero, aquí los vecinos de aquí de Guerrero. Hombre, que pero de todos modos, todos son de Guerrero. Todos. Menos sí. Él es de Rusia. No. ¿Quién es el más fan de Rata Blanca de aquí? Yo. Ay, es la sí.
¿Qué te pareció la tableta? Ay, lo amé. Lloré como ¿Lloraste? 80 horas. ¿Cuál fue tu mejor canción de Red Blanca que tocaron? Ella y Mujer Amante. Ella, a huevo. ¿Cuántas veces has visto a Rata Blanca? La primera. ¿Es la primera vez? Entonces estás muy emocionada de ver a Rata Blanca el día de hoy. Lloré mucho. Buenísimo. Yo tres veces. ¿Tres veces? ¿Los has visto? ¿Dónde los has visto? La Ciudad de México, Toluca y aquí. ¿Cuál ha sido la mejor? Ciudad de México. Bueno, todos quedamos ahí conformes de que Rata Blanca cumplió hoy o no cumplió. Su calidad es indudable, ¿eh? La voz de Barilari es... El guitarrista. El Ardino es muy grande. ¿Ninguno de ustedes vino a ver a Transmetal? No. Yo también, pero mira, ¿cómo estás? Ah, mira, llegué, que hay. No llegué. ¿Qué tal? No llegué. No llegaste, pero ¿por qué? ¿Por qué no lo trajeron? ¿A dónde se lo llevaron que no llevó? Vengo de Guerrero, no vivo aquí. No, cabrón. Me habías pedido el pinche helicóptero. No, un pinche gustazo. Mándale un pinche saludo a Rata Blanca. ¡Saludos, Rata Blanca! ¡Te amo, Barilari! Y otro saludo a Rock Asylum. ¡Rock Asylum! Muchas gracias, maníacos. Nos largamos en este momento a seguirnos empedándonos.